chicos, hoy es el día. Es el día en que le tengo que decir siempre que sí a mi madre. ¡No! ¡Por favor! Paula, tengo algo que pedirte. Como sabes, estamos de mudanza, así que a mí me duele un poquito la espalda hoy. Y yo creo que te quería preguntar si tú me puedes ayudar a... Bueno, a mí no, a papá, a cargar el camión. Es que estoy jugando. Ay, pobrecita, pero es que ¿qué me tienes que decir? Que sí. Pues mira todo lo que te espera. Estamos mudando todo lo del trabajo... Y Paula tiene que cargar con todo esto en el camión. Así que Paula, adelante. Bueno, a ver, esto es un cansancio total. Haré la venganza. Ah, bueno, si querés que haga la venganza, le tienes que dar muchos likes. Paula, necesito que me traigas toda la ropa de la secadora y la ponga ahí en la cama para doblarla toda, porfa. Pero una cosa, sí, buena. ¿Qué? ¿Me lo voy a pensar? Paula, me he portado bien, ¿no? Con la comida. Bueno, pues ya has terminado. He rebañado muchos platos. ¡Voilà! Ahora el postre. Y como hoy es sábado, puedo tomarme de postre lo que quiera. Ya, pero es que estamos haciendo el reto de sí a todo. Y como hoy es sábado y puedes tomar lo que quieras de postre, voy a elegir yo tu postre, ¿vale? Lucía, ¿qué te parece? Bien. Bueno, me parece mejor que Lucía elija tu postre. Sí, por favor, sea bueno, ¿eh? Una montana. ¿Una qué? Una manzana. ¡Ay! Paula, hoy tomarás de postre una manzana. Y yo mi plato. Oye, ¿no se supone que el reto me lo está diciendo mamá? Paula, recógele el plato a tu hermana, por favor. Tampoco soy tu criada, hija. Tu manzana. Mi manzana. Está muy rica, ¿eh? Que disfrute de ella. Pues tú has aceptado el reto. Vale. Pues ya verás, te vas a enterar, ¿eh? Cuando haga la venganza. ¿Qué venganza? ¿Quién te ha dicho que vamos a hacer ninguna venganza? Pues los suscriptores. Si este vídeo llega a las 1000 visualizaciones, voy a hacerle una revancha. ¿Aceptas, mamá? Acepto. Pues por favor, ver este vídeo entero, completo, y compartir con todos vuestros amigos. ¿Qué? Podemos ir con la bici afuera. Vale, pero con una condición. Vale. Tienes que ir vestida como yo quiera. Vale. ¿Seguro? Acepto. Pero tienes que ponerme ropa cómoda. Porque bueno, vamos a ir en bici. Vale, pues... ¡Qué miedo! Ahora vengo. Mirad, chicos, le he cogido a Paula este pijama de unicornio y la voy a hacer que vaya en bici por la calle vestida así. ¡Paula! ¿Qué? ¡Ven! ¿Qué quieres? Mira que ya te he cogido lo que te tienes que poner para vestirte. ¿Eso en serio? Pues sí. Ese es el pijama que te tienes que poner. Y cuando te vistas te voy a dar otra cosa
que te tienes que poner. La estoy viendo. ¿La estás viendo? Vale, pero no lo vamos a sacar en el vídeo hasta que no te lo pongas, ¿vale? Paula. ¿Ya? Qué guapa estás, hija. Súper guapa. Paula, lo siento, pero todavía no estás terminada de vestir. Tienes que ponerte algo más. Eso ya lo veo. ¡Tachán! Vas a estar hermosísima. Me voy a traer, ya verás. ¡Qué guapa, Dios mío! Venga, vale, has cumplido con el reto. Seguimos. Paula, ¿qué haces? Viendo los dibujitos. Tengo algo que pedirte. Ay, ¿el qué? Es que hoy he trabajado mucho y estoy un poquito cansada. Y me vendría genial un masaje en los pies. ¿En serio? Sí. Y como no me puedes decir que no... Mira, ¿sabes qué? Déjalo mejor. Déjalo porque yo te pediré otra cosa. O sea, vale, me pedirás otra cosa. Sí, sí, tranquila que ya lo voy a pensar. Paula, ¿qué? ¿Qué haces? Acostarme. ¿Y hoy no lees? Sí. Ah, es que no te veo leer. Voy a coger mi libro especial. Especial. Ya me lo estoy terminando. Me queda ya unas cuantas de páginas y he terminado. Paula. ¿Qué? Bueno, ya casi está acabando el día. Sí, y te sí. Quería dar las gracias por haberme ayudado a la mudanza. De nada. Por haberte comido la fruta. De nada. Por haber soportado haber salido a la calle disfrazada. De nada. Eso sobre todo. Por recoger la ropa de la lavadora. Por ese masaje que me has dado. Gracias. Que ese masaje no ha sido masaje, pero bueno. Y ya por último, te voy a pedir la última cosa antes de que te vayas a dormir. ¿Vale? ¿El qué? Te voy a pedir algo que todos tus seguidores te han pedido durante muchísimo tiempo. ¿El qué es? A ver. Yo ya tengo algo pensado que creo que es. Seguro que es algo de esposado o algo. Sí, que sí. Bueno, es algo que tus seguidores en Instagram te han pedido durante mucho tiempo y vale. Tú te has negado a es hacerlo. Es que no quiero. Pues como hoy es el día de que me tienes que decir que sí a todo, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Vale. Paula, este fin de semana vamos a grabar 24 horas esposados a mamá. No. ¿En serio? Perdona, pero es el reto de que me tienes que decir sí a todo. Vale, sí, porque te tengo que decir que sí, pero... Bueno, Paula, ¿reto conseguido? Sí, pero cuando lleguemos a las 1000 visualizaciones voy a hacer la venganza. Así que, mamá, prepárate.